La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal, amigos de Radio Natividad? A todos ustedes que nos escuchan a través de estos micrófonos y a todos también nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos la dicha y la bendición de podernos encontrar a través de estos medios y compartir la palabra de Dios, la voz de Dios a través de Radio Natividad. Como siempre, la misión de Jesús es ser maestro y por supuesto que maestro es enseñar, y por eso hoy nosotros escuchamos: él iba enseñando a sus discípulos. Yo creo que hoy en día también nosotros tenemos esta gran misión de ser maestro, de enseñar. Siento que hoy en día a muchos padres de familia, en la casa, en los hogares, y creo que también a muchos de nosotros los sacerdotes nos hace falta eso, de enseñar. A veces nos convertimos en simplemente predicadores, anunciadores del reino de Dios, y hasta muchos también pastores hablando, predicando y a veces hasta metiendo miedo. Y no, esa no es nuestra misión. Nuestra misión también es enseñar al ejemplo del gran maestro que es Cristo Jesús. Enseñar, no simplemente impartir. Cuando tengo la oportunidad de compartir con algunos docentes, maestros, siempre les estoy recordando eso, es enseñar. Y enseñar para la vida, no simplemente es impartir conocimiento que tú tienes que saber, sí, pero eso no es lo más importante, sino es ponerlo en práctica. Por eso en algún momento Jesús le dice: dichosos más los que escuchan y la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces hoy en día necesitamos nosotros muchísimos maestros. Y los discípulos como que no les paraban, Jesús los iba enseñando, y hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas veces vamos al templo a escuchar la Eucaristía y ese momento de escuchar la palabra de Dios? Y a algunos también les pasa igual que los discípulos, están distraídos, no les para. Jesús, que nos quiere instruir a través de su palabra, y a veces no le paramos mucho, y entonces a veces estamos discutiendo de otras cosas. Estamos en plena Eucaristía y hay gente que está pensando en otras cosas y está hablando allí con el que está al lado de otras cosas, al ejemplo de los apóstoles. Por eso Jesús le dice: ¿ustedes qué discutían? ¿De qué hablaban por el camino? Se quedaron callados, lógico, porque ellos estaban hablando de: no, yo soy el más importante, tú sabes, no, yo porque soy más adulto, yo porque es el que pesco más, no, es que yo soy el más allegado a Jesús, de seguro. Jesús le dice: hey, están equivocados. El que quiera ser primero, que sea el último y el servidor de todos. Allí le bajó los humos, como decimos nosotros. Y así a veces nos pasa en nuestras casas, en nuestras iglesias, a muchos de los grupos apostolados, la gente que está allí a veces sirviendo, les pasa eso. Ellos quieren ser como los protagonistas, ¿no? Lo más importante. Y hoy hay un mensaje de Jesús que debe ser un mensaje, pues, para toda la vida. El que quiera ser el primero, es decir, el que se sienta el más importante, de que sea el último el servidor de todo. Eso es lo más agradable ante Dios. Por eso Jesús lo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Es decir, si quieres ser importante en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, donde sea, sea el último, sea el servidor de todos. Y eso es lo más agradable ante los ojos de Dios. Por eso vamos a preguntarnos en este momento si somos lo más importante o en donde vivimos, allí donde trabajamos, o sencillamente tratamos de ser grandes servidores. Aquí el mensaje de Santa Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso que el Señor hoy te bendiga para que seas un buen servidor, una buena servidora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.